Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas. Hoy en este Insight de Star Citizen vamos a hablar sobre todo de el PES, es decir, de la nueva forma que tiene Star Citizen de poner la persistencia. Vamos a hablar de ello, así que son una serie de preguntas. No va a haber muchas imágenes, no va a haber imágenes prácticamente, porque ha sido una entrevista de unas cuantas preguntas rápidas. Así que nos van a poner al día de cuáles son sus últimas novedades y cómo va el proyecto con respecto a lo que va a representar el salto más importante en tecnología de este último año. Sin más enrollamiento, chicos, poneros cómodos, como de costumbre. Bienvenidos a El Hangar. Bien, chicos, pues lo primero es, bueno, deciros que este vídeo va a ser sobre todo de audio, bueno, porque las imágenes que van a ir apareciendo va a ser Jared Jacoby, que es el personaje que tenéis en pantalla, haciéndole una serie de preguntas al encargado en Turbulent de estas últimas mejoras. Así que, dicho esto, paso a decir la primera pregunta. Y la primera pregunta y la más importante es, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el PES? Bueno, el PES significa, es un acrónimo de Persistent Entity Streaming, lo que significa básicamente que ellos tienen la capacidad de añadirle permanencia a todos los objetos o entidades que tiene el juego. Y esto, bueno, pues ¿qué significa o cómo lo vas a notar tú? Porque tú te vas a conectar en la próxima versión y te vas a decir, oh, noto algo. No, no notas nada, no lo vas a ver. ¿Dónde va a estar la diferencia? Bueno, pues que cuando cojas y tires un vaso, lo dejes en un apoyado en una mesa, o quieras decorar tu nave y quieras poner un peluche en tu nave, sencillamente tienen la capacidad de recordarlo siempre, bajo todos los conceptos. Se caiga el server, no se caiga, reseteen el server, hagan cualquier cosa, tú te desconectes rápidamente, pase lo que pase. Son capas diferentes. Van a recordar dónde dejaste cada cosa. Esto incluye tu nave, incluye las decoraciones de tu nave e incluye, bueno, pues todo, cualquier cosa que puedas dejar aquí, ya, lo que sea. Aún así, que ya os estoy viendo venir, habrá ciertos objetos que tengan un ciclo de desgaste o un ciclo de desaparición, como por ejemplo, estáis en uno de los puertos espaciales principales, estáis en New Babbage o lo que sea, y estáis comprando bebidas sin parar como locos y las dejáis todas encima de la mesa o las tiráis al suelo. Vale, pues esas bebidas, esa basura se recogerá. ¿Cómo? Bueno, pues la idea es tener un NPC que se encargue tipo basurero, que vaya recogiendo o vaya encargándose de la limpieza, quitando cosas innecesarias. Esto va a suceder así de una manera más evidente pues en estos sitios principales y de una manera menos evidente en el resto del universo. ¿Cómo lo van a gestionar? Bueno, pues está por decidir, pero en principio eso. Esa es la idea. Desde la última vez que hablaron con nosotros, bueno, fue en mayo la carta que escribió el propio Chris Roberts hablando un poco de, bueno, de cuál era la idea, ¿no? Coger un objeto, tirarlo al suelo y después que permanezca ahí, aunque te desconectes, no te desconectes. Bien, ¿dónde están ahora? ¿Por qué? O sea, ¿cómo? ¿Cuánto han avanzado en estos últimos 3 meses? Bueno, pues en estos 2 primeros meses básicamente han dado el paso importantísimo de pasar del prototipo a una herramienta que realmente están usando todos los desarrolladores. O sea, actualmente los desarrolladores están usando este sistema. El PES está en manos de los lo están usando. Vale, ¿esto qué significa? Que les explotan la cara. Dicen que están viviendo situaciones muy locas. ¿Por qué? Porque les saltan bugs, arreglan bugs, les saltan problemas, arreglan problemas, luchan el día a día con cada una de estas cosas. Y bueno, durante estos primeros meses les está suponiendo una lucha. Dice, o sea, lo han definido como algo muy loco, ¿no? Que no es malo al uso, ¿no? Pero que es algo muy loco. Un ejemplo que han querido poner en este caso en concreto ha sido, bueno, pues que están trabajando con unos ordenadores relativamente potentes. Pero no todo el mundo sabe que no todo el mundo trabaja con los mismos ordenadores. Entonces, al cambiar de ordenador, poner ordenadores más bajos, bueno, pues les genera problemas nuevos a los que no se habían enfrentado, y que son difíciles de rastrear. También el tema del login, al loguearte o ingresar dentro del juego, eso tiene una serie de pasos que ahora mismo lo hace de una manera, pero al tener ahora una persistencia permanente, es totalmente diferente y tienen que rehacer todo el tema del login. Y contemplar todos los problemas que puedan suceder ahí, ¿no? O sea, que de repente haya un timeout, o sea, que se quede sin tiempo, o que te desconectes, o que vaya muy lento, o que cualquier historia, que tengas muchísimos ítems, ¿no? Y que a lo mejor vaya muy lento y no los cargue, historias. Así que, bueno, pues trabajando en ello. Bueno, pues toda esta historia es de los 2 últimos meses. Pero bueno, ¿qué han hecho este último mes? Bueno, pues esencialmente no quiere llamarlo que están en fase de pulido, porque quizás no están en ese punto, están arreglando bugs, están quitando cosas, están dejando que vaya sea más fluido, están, digamos que están en una fase de estabilización, es como la quería llamar.
Y aparte de eso, este último mes también se ha añadido un nuevo equipo, que sería el equipo de despliegue del propio Overwatch. Básicamente lo que está cogiendo es el PES, ¿no? Este sistema lo está deshaciendo en pedazos, pero esos pedazos los está incorporando al juego de manera que encajen, ¿no? O sea, básicamente son los que se están encargando de coger toda esta programación y todo este sistema e implementarlo directamente al juego correctamente. O sea, ellos, este nuevo equipo, va a ser el que nos va a permitir a nosotros, por fin, disfrutar de esto. Otra de las preguntas que le he hecho, una muy sencilla que la vamos a despachar rápido. Cuando cambiaron la cantidad de gente que jugaba a la vez, ¿eso ha cambiado algo el funcionamiento del Persistent Entity Streaming? Dicen que no, que la diferencia realmente entre 50 o 100 jugadores, lo que el PES tiene que guardar, pues no ha habido diferencia. Y creían que sí, pero ni lo han notado. Así que perfecto. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y hacia dónde vamos ahora? Bueno, fácil. Vamos a la entrega. De esto, vamos a la entrega del PES. Claro, él lo nombra varias veces, lo deja caer durante la entrevista y es bastante transparente a la hora de dejar claro que le preocupa un poco la escalabilidad, ¿no? Ellos están haciendo pruebas con relativamente poca gente, pero tienen que estar seguros de que este sistema funciona tanto para 50, 100, 1000, 100.000 personas. O sea, les da igual, el sistema tiene que funcionar. Entonces eso es lo que les está dando un poquito más de miedo, a lo mejor, y de dolor de cabeza, pero que lo están desarrollando y es directos a lo que van ahora mismo. Otra pregunta, y esta no podía faltar, bueno, cuando creen que lo puede cuando lo pueden publicar directamente, os voy a hacer el resumen. No se ha mojado, dice que ni lo va a intentar, que no será. Actualmente lo tienen funcionando en la nube, o sea, lo tienen funcionando, se puede usar, pero hasta que ellos no se sientan cómodos, no va a decir, y dice que no va a decir una fecha para poner en un aprieto al resto del equipo, así que olvidaos. Y después, aparte de eso, han empezado un poco, bueno, a hablar de cómo lo vamos a notar, ¿no? Aparte de lo que, cómo empecé el vídeo de que te vas a encontrar una cosa con donde la dejes y otra en otro lado, bueno, pues lo podríamos notar principalmente también en, no en la desaparición de los wipes, ¿no? Porque siempre va a haber datos del propio juego que van a tener que ser desechados y creados algunos, pero no vamos a tener todos estos resets tan feos que estamos teniendo ahora. Otra ventaja realmente directa con esto es que al poder ir directamente a cosas pequeñas de inventario, podríamos hablar no de resetear personajes, sino de reparar personajes. Si hay algún problema, en lugar de tener que resetear directamente todo el personaje, borrar cosas y tal, pues pueden ir directamente al problema y arreglarlo a cosa que antes no podían. Y todo esto, bueno, pues se traduce en algo bueno para los jugadores, lo cual pues siempre está muy bien. Por último, expresa un poco su nerviosismo a la hora de, bueno, pensar en entregarle esta tecnología a los jugadores, porque bueno, una cosa es entregárselo a los propios diseñadores, a los que hacen pruebas, etcétera, y otra cosa es dárselo a los jugadores que son muy locos y ya saben que hay ciclos de limpieza de basura y ciclos de trabajo, pero no saben qué impacto real puede tener esto en manos, ¿no? O sea, están muy tensos en ese aspecto. Y por último, la última pregunta de Jared es cómo lo está llevando él. Dice que está un poco estresado, que están dándole muy duro y que está estresado, pero bueno, que está contento y que tiene muchas ganas de ver cómo avanza esto, y más ganas tenemos nosotros. Así que con esto, damas y caballeros, hemos terminado. Espero que os haya gustado el vídeo, y yo, si ha sido así, pues ya sabéis, comentadme qué os parece. Ya sabéis que, por último y como cierre, el PES, el Persistent Entity Streaming, es la última piedra en el camino antes del server meshing, y este puede ser un año muy importante para Star Citizen. Si lo hacen bien, da pie ya a todas las mecánicas que faltan, a cientos de puertas que están cerradas ahora mismo por culpa de esta piedra en el camino, que si la solucionan, bueno, cuando la solucionen, mejor dicho, va a ser espectacular. Chicos, bueno, pues se despide el ciudadano Anubis, y como de costumbre, nos veremos en el universo.